¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Ajay Urbano. Hoy estaremos hablando de ajedrecistas. Acompáñennos. Bueno, iniciamos hablando acerca del ajedrez y yo quiero saludar a uno de los pioneros, el señor Gualberto Terrazas. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la entrevista. ¿Cuántos estudiantes han pasado por esta escuela? Ya, para empezar, quiero decirle de que ha sido difícil el inicio del ajedrez. ¿Por qué? Dos personas en un tablero, o al lado de un tablero, o frente a un tablero. Resulta de que en Bolonia, la única que se sentaba al tablero era mi hija. Y no había más. Entonces, un día de eso, el padre que da la misa, él se sentó, un español. Él dijo, no, jueguen, anímense, ¿de qué tienen miedo? Es que no sabemos, pero aquí está el profesor. Ahí empezamos. Después, el colegio está a unos pasos, prácticamente 20, 30 pasos. Y hemos hablado con el director de primaria, de secundaria, y prácticamente los hemos obligado a los niños para que empiecen a pasar clases de ajedrez. Gratis. Todo era gratis en Bolonia. El futsal, el voleibol, el básquetbol, el ajedrez, todo era gratis. Una gran parte de los ajedrecistas que han destacado ahora han pasado por Bolonia. No como alumnos necesariamente, sino más bien por curiosidad, por los campeonatos, por los premios o por conocer el barrio. Ejemplo, teníamos campeones nacionales, la familia Aguilar del Alto. Él, por ejemplo, desde el Alto venía a jugar a Bolonia. Teníamos alguna gente de Potosí y Oruro. Desde Potosí y Oruro venían a jugar los campeonatos a Bolonia. Y eso es muy importante, poder recalcar cómo la pasión hacia alguna disciplina te mueve. De repente no te importa el tiempo, no te importa el costo, sin embargo, tú continúas. Y bueno, pues tal es el caso que mencionaba la familia Aguilar, que desde la Ciudad del Alto iba hasta Bolonia a poder practicar esta disciplina. Hablando acerca, por ejemplo, de su hija, ¿usted cuánto tiempo considera que se puede formar a un ajedrecista? ¿En cuánto tiempo ya se puede tener una base para jugar ajedrez? Como base, va a depender también del ajedrecista o del niño. Uh-huh. Hay niños que, sin exagerar, en un mes ya están jugando tranquilamente. Uh-huh. Claro, no van a ganar, ¿no? Uh-huh. Pero hay otros que directamente están una semana y no les gusta y se van. Se van. Dice, no, no me gusta, me da sueño. Pero hay otros que juegan, se bajan al suelo y se ponen a jugar cachinas. Esa es la naturaleza del niño. Entonces, hay que tener toda la paciencia del mundo con los niños. Claro. ¿No? Ahí, en La Paz, yo he conocido, por ejemplo, a un niño que se llama Axel Sebrich, campeón nacional varias veces, campeón departamental varias veces, varias categorías, campeón sudamericano en Santiago, Chile, de la categoría sub-10. A esta fecha ya no quiere jugar, ya no juega. Y si juega, prácticamente es porque alguien le ha retado. Y va. De repente se ve mucho potencial, pero hay algunos que lo dejan de lado, ¿verdad? Si estamos hablando acerca de campeones, de personas que han pasado por la escuela, ¿podría mencionarnos de repente algún escenario donde han participado o de repente han viajado a otros departamentos justamente para poder representar a la ciudad de La Paz? Sí, sí. Voy a, por ejemplo, mencionar a ajedrecistas niños que han llegado a ser campeones internacionales y han sido uno de los primeros campeones internacionales a nivel nacional. Hablo de Carlitos Ávila, dos veces campeón sudamericano en Goiás, Brasil, luego en Sucre, Bolivia, ¿no? Luego tenemos a Anaí Mamani. Anaí Mamani ha empezado con el ajedrez un poquito más tarde, ¿no? Tal vez 7, 8 años. Según me han comentado, su papá le enseñó. Y a la fecha ella es una buena deportista entre las damitas. Podríamos decir que aquí en La Paz es una de las que está mejor posicionada, ¿no?
Actualmente, si no estoy mal informado, ya tiene un título de maestra FIDE. Y ese es como decir, si hablamos de títulos universitarios, como decir licenciatura. De esta manera es que hemos podido escuchar ciertas experiencias de ajedrecistas que, bueno, pues han puesto su empeño, han puesto de su tiempo, justamente para poder impulsar esta disciplina. Y bueno, continuamos con tu programa y estoy aquí con dos exponentes del ajedrez, que la verdad que son bastante jóvenes. Cuénteme un poquito, ¿cómo se llaman mis queridos campeones? Joaquín Laura. Joaquín Laura, ¿y tú, campeón? Alejandro Pérez. Alejandro Pérez. Pero, a ver, cuénteme también, ¿cómo aprendieron? ¿Quién les introdució lo que vendría a ser el ajedrez? ¿Quién te dijo, a ver, se juega de este modo? Mis padres. ¿Tu papá? Sí. ¿A tu papá le gusta el ajedrez entonces? Sí. A ver, cuéntame un poco más de cómo aprendiste, porque yo me acuerdo que mis papás me enseñaban a lo que eran las damas. Me decían, se come así, saltando. Entonces, pero el ajedrez es bastante complicado, es complejo, son diferentes piezas. A ver, cuéntame cómo tu papá te enseñó, mi querido Joaquín. Que las piezas se mueven en dos, así, los peones en dos o en uno. Entonces, ¿este peón se puede mover en dos o en uno? Sí. ¿Solo una vez o se puede todo el tiempo? Todo el tiempo en uno, el dos una vez. Entonces, en posición recta, ¿qué posiciones más puede jugar? Otras, los peones son estos, ¿no? Sí. Los que son estos chiquititos. ¿Este quién es? Torre. ¿Torre? Sí. ¿Y cómo se mueve la torre? En línea recta. En línea recta. Entonces, ¿puede ir solo recto hacia adelante? Sí. ¿Y a los costados puede? Sí. Entonces, es una posición en diferente, ¿no? A ver, cuéntame de este. Puede saltar en L. ¿Solo en L? Sí, mira. Este es el caballo, ¿no? Sí. El caballo. ¿Y este pequeño? Alfil. El alfil. ¿Cómo se mueve el alfil? Así. Ah, se mueve en diagonal. Entonces, solamente cuando tiene espacio se puede mover, porque no lo puedes mover aquí saltando. Sí. No es como las damas. Como el caballo. Exactamente. El caballo puede saltar, es lo que les explicamos. Ahora, la reina. ¿Cómo se mueve la reina? Como la torre y el alfil, digamos, hasta acá. ¿Es una fusión de torre y alfil? Sí. Perfecto. Entonces, y el rey se mueve como quiere, ¿no? El rey. No. Una casilla. ¿Solo una casilla? Sí. Ya, entonces lo que consiste el juego es que tienes que hacerle jaque mate, ¿no? Sí. ¿Cómo funciona eso? ¿Más o menos puedes explicar a la gente? Sí. Cuando se le cierra a un rey o le jaqueas. El jaque es cuando lo dejas sin movimiento, ¿no? Sí. Alejandro, ¿tú qué conoces más del ajedrez? ¿Qué posiciones tú juegas? ¿Qué aperturas conoces? ¿O cómo juegas en los hijos? Yo juego así normal, o sea, así el peón. De hecho, una jugada que yo la llamo el escudo. Se trata de mover los peones así, de que cada uno se proteja. Y en el centro, los alfiles van a proteger dos peones y al mismo tiempo a cada mover los caballos así para que protejan al rey y a la reina y así. Entonces, esta posición es cubrirse como escudo. Sí, es lo que nos decías, ¿no? Sí, o sea, mueves los peones. Muévelos, cómo se vería, digamos, el escudo completo. No lo recuerdo mucho, pero es más o menos así. Esta es una posición estándar defensiva, seguramente, ¿no? Sí, más o menos creo que era así, mira. Perfecto. Así más o menos. Claro, porque vemos que ya se están cubriendo entre los peones. Cada uno tiene su cobertura. El caballo. Sí. Bueno, es lo poco que sé, que estoy aprendiendo con ustedes. Entonces ya está aquí una posición de lo que vendría a ser una posición defensiva para las personas que estén aprendiendo. ¿Qué apertura utilizar? Si serían las blancas, ataques, y las negras, defensa. Entonces hablamos que blancas, ataque, y las piezas negras, defensa. Sí. ¿No? Entonces, ¿cómo sería una posición de ataque? ¿Puedes mostrarnos, por favor? Así, comenzaría comenzando con el peón, atacaría con el alfil. Te ves con la dama sacando el caballo y enrocando mi rey. Entonces, el posicionamiento de enrocar, ¿puedes explicarlos a la gente? Solamente en este se solamente puede moverse, ¿no? Porque no puede saltar, ¿no? De otra forma. Sí. Solo se puede hacer un enroque, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿lo enrocas? ¿Cómo sería el enroque? Sería dos posiciones, ¿no? Dos movimientos. Así, perfecto. Entonces, esta sería una posición más ofensiva. Sí. A ver, cuéntame un poco más de los puntajes. Me dijiste que cada uno tiene diferentes puntajes, ¿no? Sí. ¿Cuánto vale el par? Uno. ¿Un punto?
Sí. Entonces, si yo como al otro peón, tengo un punto. Sí. Perfecto. Torre. Cinco. ¿Cinco puntos? Sí. ¿En serio? Vale mucho. Entonces, caballo, ¿cuánto valdría? Lo mismo que el alfil, que vale 3 puntos. Reina. 9. No podría decir el rey, porque eso ya es jaque mate si lo como, ¿no? Sí. ¿9? Perfecto. Y el rey vale infinito, porque sí. Si pierdes el rey, se pierde la partida. Wow. Entonces, si pierdo al rey, pierdo todo. Sí. Continuamos hablando con más ajedrecistas y es momento de saludar a Melanie y Jafet. Les voy a dar la bienvenida. Melanie, el puñito. Eso, buenísimo, Jafet. Ahí está, buenísimo. Un gusto poder conocerlos. Por favor, es momento de hablar acerca de las reglas, como también de las faltas que pueden haber en el ajedrez. Y tú eres un capo en esto, ¿verdad? Sí. Coméntame, por favor. Si toca un peón, de peso un caballo y no mueve el caballo, una falta, porque ya movió el peón. Obligatorio es mover el peón. Ah, ya. Es verdad eso de ficha tocada, ficha movida, ¿verdad? Sí. Si tocas ya uno de ellos, sí o sí lo tienes que mover, ¿no? Sí. Ya. Después hablemos acerca de algunas reglas que existen. Por ejemplo, es verdad que sí o sí tenemos que iniciar con el color blanco, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué se da mayormente eso? ¿Hay algo en específico o es una regla normal? Normal. ¿Hay un tiempo delimitado en el ajedrez o es estilo libre? Tiempo ilimitado. Ah, ya. Tú mayormente, en todas las jugadas que realizas, ¿cuánto tiempo te toma? Como 3 segundos o 10. ¿Minutos? No, segundos. Ya, perfecto. Si estamos hablando de una pieza, ¿verdad? Sí. Claro que sí. Pero por favor, Melanie, también conversemos contigo. Yo quiero saber por qué hay letras en este lugar y números. ¿A qué se debe eso? Porque eso es para saber, por ejemplo, si quiero mover el peón, tiene también su nombre para dónde puedo mover. Por ejemplo, voy a mover el peón a E4. Ah, ya, perfecto. Entonces, estamos hablando de las letras y el número llegaría a ser el 4, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, pues aquí estamos hablando con dos campeones que se están destacando en sus categorías. Así que yo les voy a pedir un reto. Cuando ustedes estén moviendo una ficha, nos van a decir cuál es el nombre de la ficha, el número, para que las personas también tengan una idea. ¿Les parece? Sí. Ya, entonces nosotros tenemos ya aquí el cronómetro. Son 3 minutos que se está estableciendo para cada uno. Y bueno, pues vamos a observar quién va a ser el ganador. Vamos a ponerlo en su lugar. Y a la cuenta de 3 vamos a iniciar con este reto. Así que me enfoca camarógrafo. A la cuenta de 3, 2, 1. Ajay Urbano. Comencemos, por favor. Melanie, inicia. E4. C5. Caballo F3. Ya, continúen. El botón lo tiene que apretar. Exacto. Caballo C6. Ya. Alfil C4. H6. Enroque corto. Peón B5. C3. Peón por C4. D4. Peón por D4. C por D4. Peón E6. Caballo C3. Peón
Afín B7. Alfil F4. Caballo F6. Torre E1. Afín E7. E5. Caballo H5. Alfil E3. Arranque corto. Dama C2. Peón F5. Torre de AD1. Peón D5. B3. Caballo B4. Dama B2. Caballo D3. Torre por D3. Peón por D3. Dama D2. Afi B4. Dama por D3. Peón F4. Alfil D2. Afín C6. Torre C1. Afín por C3. Torre por C3. Afín B5. Dama C2. Dama D7. H3. Torre C8. A4. Alfil C6. Dama B2. Afín B7. Caballo E1. Torre por C3. Alfil por C3. Torre C8. Alfil D2. Dama D7. Caballo D3. Peón A5. F3. Afín A5. A6. Caballo C5. Dama B6. Caballo D7. Torre C1. Alfil por C1. Bueno, pues de esta manera el tiempo ha concluido. Estamos observando. No hemos podido llegar a un jaque mate como tal, pero vamos a hacer vamos a contar cada una de las piezas y por supuesto el que haya comido más piezas va a ser el ganador. Iniciemos contigo. ¿Cuántas piezas de Melanie tenemos? A ver, uno. Vamos a mostrarlo también. A ver, uno,
dos, tres, cuatro y cinco. Cinco fichas, cinco piezas. Vamos a contar de esta parte. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Entonces, hemos llegado a la conclusión de que ganó. ¿Cuál de los dos? Tenemos una observación de parte de los jueces. Yo he cometido un error justamente por haber contado las fichas pensando que de esa manera iba a haber un ganador. Pero no es así, ¿verdad, chicos? Sí. No, es así. ¿Cómo es, cómo se debería realizar entonces esta partida? La partida normalmente se realiza por el tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, hemos realizado esta partida a los 3 minutos. Y ahora, por ejemplo, si a mí se me acaba mi tiempo, ya perdí en ese caso. No es por contar las fichas, solo es por el tiempo, por eso está el reloj. Ah, perfecto, entonces de esta manera estamos aprendiendo juntos cómo es justamente la manera de que efectivamente se pueda ganar. Y en este caso, al primero que se le fue el tiempo fue a él, ¿verdad? Sí. Entonces continuamos como lo habíamos mencionado anteriormente y la ganadora es Melanie. Pero es muy importante hacer esta observación y mostrársela a todos ustedes. Continuamos con más de tu programa High Urban. ¿Cómo te sentiste al jugar estos campeonatos o en este sentido? Al primer dos minutos me sentía nervioso. Pero ya. Lo lograste, seguramente eres un campeón. Sí, logré algunos y otros fallé terriblemente. Pero eso pienso que es del aprendizaje, porque bastante es de prueba y error. Cuéntame, ¿cómo te has sentido? ¿Te sentiste nervioso, abrumado en ese sentido? Más o menos, sino de que en un punto que no podía ni ganar uno, pues ahí me angustiaba, me he puesto así nervioso. Perfecto, pero ¿alrededor de cuántos niños participaron en ese campeonato que tú me contaste? Creo que como unos 20 o 12. Entonces estamos hablando que ha habido bastante competencia. Sí. Es momento de hablar acerca de los reconocimientos que tú tienes. Iniciemos por esta copa. ¿Cuándo fue? ¿En qué campeonato? Fue en una escuela de Don Gualberto Terraza. Estos dos trofeos son los que gané. El primer lugar fue este. Después, este gané en otro el primer lugar. Buenísimo. Ya lo que no podemos pasar desapercibido son las medallas que tú tienes. Estás repleta de medallas. Yo te voy a pedir, por favor, que puedas agarrar dos de todas ellas y nos comentes acerca de las experiencias que has pasado con ellas. Estas dos medallas las gané en los pluris. Primero gané esta, fue el primer lugar en 2018, y esta segundo lugar en el 2019. ¿En qué lugar se dieron los pluris esos años? En el Alto, la ciudad de La Paz. Y yo quiero que por favor te dirijas a las cámaras, a esos niños que también quieren ser como tú, quieren tener estas copas, quieren tener estas medallas, quieren ingresar al mundo del ajedrez. Para mí es normal, pero también yo sugeriría que vengan a escuelas normales, porque normalmente en las escuelas, como por ejemplo en mi escuela de Jesús Obrero, en ahí mi profesor Omar Rivera, mi profesor de educación física, él es el que me enseñaba también esto de ajedrez. Cuéntame de estas medallas. Yeah. Este fue mi primer campeonato y gané el segundo lugar. ¿Ganaste el segundo sí. lugar? Felicidades. En el Sud 8. Esta fue cuando jugué online en el Ministerio de Deporte y gané tercero. Entonces, estás hablando que dentro de cuántos niños participaron en lo que vendría a ser el esto online? Que fue del Ministerio. Como 100. ¿100? Dentro de 100 llegaste a tercer lugar. Sí. Felicidades. Eres un campeón. Cuéntame un poquito de algún trofeo que te acuerdes que te haya marcado. Cuando jugué mi primer torneo aquí en La Paz, que estaba tenía apenas 10 años y gané en la Sub 12, Día del Niño. ¿Ganaste el Día del Niño? Sí, presencial. Entonces, qué felicidad. Muchas gracias, Joaquín.
Estamos viendo los certificados, las medallas, las copas de un niño. Estamos hablando de Jafet. Jafet, ¿cuántos años tienes? 8. Estamos viendo los reconocimientos de un niño de 8 años. Lo que yo podría tener en toda mi vida, él ya lo tiene a sus 8 años. Imagínense, por favor, yo quiero que dentro de toda esta mesa me selecciones, por ejemplo, tu certificado favorito. ¿Cuál de todos estos es? Ese es de honor. ¿Qué dice? ¿Este diploma de honor? Sí. Ahí estamos viendo que es de Santa Cruz, ¿verdad? Sí. ¿Has ido a Santa Cruz a competir? Sí, en el sudamericano. Gané y también con un campeón. Gané, perdí con un panseño de aquí. Ah, ya. Y así, pues, perdí. Ah, ya. Sin embargo, podemos observar que muchas veces has podido ganar y como todos, ¿verdad? Como cualquier persona, tenemos días buenos, días malos. Pero quiero que me hables también acerca de las medallas que tienes. Miren nada más, yo creo que esto se puede contar. Uy, son más de 10, ¿verdad? Sí. Más de 10. ¿Cuál es tu favorita? Fue el tercero del torneo. Ahí está, buenísimo. Ahí estamos viendo una de sus medallas favoritas. Y yo quisiera que me cuentes, ¿desde qué edad es que tú estás dentro del ajedrez? Como 2 años. 2 años, desde tus 6 años entonces. Sí. Desde los 6 años él ya está practicando esta disciplina. ¿Qué fue lo que te llamó la atención del ajedrez? Hace inteligente a las personas. Si no es inteligente, juega ajedrez y lo hace inteligente. Ahí está, buenísima la recomendación. Usted no es inteligente, ¿cómo él dice? Usted no es inteligente, quiere ser inteligente, tiene que practicar esta disciplina. Ya para finalizar, háblanos acerca de todas estas copas que tienes. ¿Cuál es tu favorita? Ese es de grande. ¿Este grande? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué es tu favorita? A los 6 años mi primer campeonato gané. Y así no me sacaron con todos. Hablando de ajedrez, jaque mate a la entrega de hoy. Este fue tu programa. ¡Aguarumano! ¡Chao, chao! ¡Chao!